Muy buenas tardes, se abre la sesión, podemos tomar asiento. Señor presidente de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz Gajardo, señoras y señores ministros de la Corte Suprema, señor exministro de la Corte Suprema, don Ibaldo Segura Peña, señora Contralora General de la República Subrogante, Patricia Regada Villouta, señoras y señores expresidentes y exministros de la Corte Suprema, señores ministros del Tribunal Constitucional, don Nelson Pozo Silva y Cristian Letelier Aguilar, señor presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Carlos Gajardo Galdames, señor presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, don Diego Simperti Guilimare, señoras y señores ministros de Cortes de Apelaciones, fiscales y relatores, señora Liliana Solano de Segura, familiares, señoras y señores. Esta audiencia pública tiene por objeto que la Corte Suprema, reunida en pleno, rinda homenaje al ex ministro señor Nibaldo Segura Peña con motivo del cese de sus funciones. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz Gajardo, hará uso de la palabra. Estimadas y estimados colegas de la Corte Suprema, estimado Nibaldo, estimadas autoridades presentes, querida Liliana, hoy nos enfrentamos a una tarea que el tiempo nos hace inevitables: destacar la trayectoria del ministro de la Corte Suprema, don Nibaldo Segura Peña, quien concluye su carrera judicial. Esta labor que nos atrae y concede enormes satisfacciones, administrar justicia a nuestros conciudadanos, que en lo personal estimo debe ser uno de los honores más importantes en la vida de una persona, que el Estado, todas las autoridades en su conjunto, confíen que en nuestro desempeño lo haremos con independencia, imparcialidad y autonomía, al mismo tiempo que con sabiduría, ponderación y probidad. Esta es la primera satisfacción que debes tener presente siempre, Nibaldo, puesto que has respondido al desafío que se ha puesto sobre tus hombros. En la historia de vida de Nibaldo Segura se refleja quizás el de muchos jueces de nuestro país, la cual es un ejemplo de esfuerzo personal de quienes viven en las regiones y en las provincias de nuestro país, se forman al alero de la educación pública y prestan sus servicios al Estado, ejerciendo su labor y su profesión en beneficio de toda la comunidad. En efecto, la Escuela México de Chillán recibe los primeros pasos de Nibaldo en el quehacer del estudio. Le abre sus puertas, como también lo hizo con David Alfaro Siqueiros y Javier Guerreros, cuya obra artística fue recibida en 1942 y se mantiene hasta nuestros días, la que la Corte Suprema tuvo oportunidad de visitar el año recién pasado. Fue en esas salas las que recorrió esta Corte en conjunto con Nibaldo, donde nuestro homenajeado tuvo su contacto con el saber formal, desarrollando su apetito por la sabiduría, por la lectura y por el aprendizaje. Las humanidades también las cursa en el centenario liceo de esa ciudad, donde fue profundizando sus conocimientos y en donde descubrió su vocación jurídica, vocación que le lleva a ingresar a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y una vez terminados sus estudios, juró desempeñar fielmente la profesión de abogado ante esta misma Corte el 7 de noviembre de 1966, hace casi ya 50 años. He querido iniciar estas palabras haciendo esta corta cronología porque, como he dicho, refleja un camino común de muchos magistrados que en diferentes ciudades de Chile se educan y pasan a formar parte de los tribunales de justicia. De esta forma, nuestro colega inicia la carrera judicial
el 14 de octubre de 1965, cuando se le nombra secretario en el juzgado de letras de menor cuantía de Temuco. Las ciudades y cargos dejarán recuerdos en el libro de vida de Nivaldo, que en aquellos tiempos fueron tan presentes y también pasaron muy lentamente, para hoy ser observado tan distantes y tan fugaces. Temuco, Villarrica, Curacautín, Los Ángeles y Leu recibieron a Nivaldo en todas sus destinaciones. Son los años 60 y 70 en que debe recordarse que nuestro país era preeminentemente rural y en tiempos mucho más difíciles que los actuales. Los tribunales carecían de las mínimas comodidades con que cuentan hoy y la vocación de los jueces era constantemente puesta a prueba en cada uno de los tiempos que le correspondía vivir, tanto por las condiciones físicas como también por las condiciones climáticas del sur de Chile. Coincidir con los anhelos y esperanzas de las personas que recurren a clamar justicia a los tribunales, también desear amparar los derechos de ellas y restablecer en lo que corresponda luego que ellas han sido fruto de un actuar ilegítimo conculcado sus derechos, es la primera labor con la que se encuentra un magistrado y en este quehacer se va formando el temple y el quehacer y la personalidad de un magistrado. Sin duda que todos esos desafíos fueron dándole al entonces noble magistrado Nivaldo Segura el temple, la experiencia y modelaron su carácter. Luego de desempeñarse como secretario y magistrado, su primer contacto con segunda instancia fue en la Corte de Apelaciones de Temuco y en 1978 asumió como ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, donde se desempeñó por más de 20 años ejerciendo ejemplarmente la presidencia en tres periodos. Valdivia, su entrañable Valdivia, a la que ahora regresará nuestro colega. Desde agosto de 2001, don Nivaldo acompaña los rumbos de esta Corte Suprema. Ingresa primero a la segunda sala, en donde compartió con todos sus ministros el quehacer penal, y posteriormente, en estos últimos años solamente, en la primera sala, en donde comparte también con todos los colegas la jurisdicción civil. Todo este desempeño lo hace apegado a los principios y las normas que nos entrega el Estado de Derecho. Son aquellos aspectos que se reúnen con todos los quehaceres que importa el desarrollar la labor en una de nuestras salas, pero también el aporte de Nivaldo se observa en el Tribunal Pleno. Pero exceden lo que es la judicatura y mucho más. Fue presidente de la Regional Valdivia Osorno de la Asociación Nacional de Magistrados. Recibió el Premio Nacional al Mérito Gremial Hernán Correa de la Cerda en 1997. Fue ministro del Tribunal Calificador de Elecciones, representando a nuestro país en diferentes procesos de eleccionarios y seminarios realizados en el extranjero. Además, desplegó una destacada tarea como ministro visitador e integrante del Comité de Comunicaciones. Uno de los encargos que le entregó el presidente de entonces, don Rubén Ballesteros, fue preocuparse por instalar el canal judicial en nuestro país. Y tenemos un fruto de su obra. Hoy es una realidad este canal judicial, Poder Judicial TV. La carrera de ministro no solo se ha limitado a las labores propias de la judicatura, sino que además a la docencia tanto en la Universidad Austral como en la Academia Judicial, en donde entregó sus conocimientos a nuevas generaciones de abogados y magistrados. El tiempo
es implacable y ahora finaliza su desempeño como ministro de esta Corte Suprema y su paso por el Poder Judicial. Pero, ¿cuál es la trascendencia de llegar a ser ministro de esta Corte Suprema? La respuesta sin duda es personal. Sin embargo, el legislador espera que se cumplan las funciones del cargo con empeño y entrega, en pro del avance de nuestro sistema jurídico y del bienestar de Chile. Es por ello que como presidente de la Corte Suprema quiero agradecer a Nibaldo muy sinceramente por todos los años de entrega a la Judicatura y felicitarle por su cometido. Sabemos que en la perspectiva del tiempo este parece breve, pero estamos convencidos que en el caso de nuestro homenajeado ha sido profundamente provechoso. Queremos además extenderle un deseo fraterno para que en esta nueva etapa que inicias desarrolles tus actividades disfrutando de lo que haces en la compañía de Liliana, tus hijos y tus nietos. Te deseamos que mantengas la pasión por la vida, que puedas destinarle tiempo a la navegación y a la música, actividades que tanto atesoras. Nibaldo, luego de tanto trabajo, mereces dedicar tu tiempo a quienes quieres y quienes te quieren, sintiendo la satisfacción del deber cumplido. Lleva contigo el afecto de tus colegas judiciales que hoy te acompañan y de todos quienes trabajaron junto a ti. Muchas gracias al magistrado, muchas gracias al amigo, muchas gracias a Nibaldo Segura Peña. A continuación, como testimonio y en reconocimiento de la trayectoria del ministro señor Nibaldo Segura Peña, lo invito a recibir la medalla al mérito judicial que tengo el honor de hacerle entrega en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de Chile entero. A continuación, la señora secretaria del Tribunal, Rosa María Pinto, hará entrega de un ramo de flores a la señora Liliana Solano de Segura. A continuación, se invita al ex ministro de la Corte Suprema, señor Nibaldo Segura Peña, a dirigirse a la audiencia. Señor presidente, colegas, ministras y ministros de la Corte Suprema, jueces, funcionarios en general, autoridades presentes, amigos todos. Hoy más que nunca no me deja de sorprender
cómo el tiempo ha pasado tan veloz. Si parece que fue ayer que estuve en este mismo lugar, prestando juramento de cumplir fielmente con los mandatos de la Constitución y las leyes del país. De eso han corrido 13 años y 8 meses, y en total en el Poder Judicial nada menos que largos 49 años y 6 meses dedicados única y exclusivamente a servir al Poder Judicial. Bien o mal, no podría decirlo, pero sí afirmo con absoluta convicción que tanto en la primera y segunda instancia, como aquí en este alto Tribunal de Casación, puse todo mi empeño en cumplir fielmente aquel juramento. No abusaré de ustedes narrándoles mi historia de vida, porque estoy absolutamente cierto que no es ni más ni menos que la misma de todos los jueces de Chile, en particular de lo que lucimos canas desde hace ya algún tiempo. Hoy, en mi partida, quiero tomarme la licencia de solo agradecer. No tanto por qué dar gracias. Perdón, hay tanto por qué dar gracias, pero no se asusten, pretendo ser lo más breve posible. Parto por agradecer a mis padres, mis viejos que se adelantaron en la partida, Hilda y José Miguel, sencillos, eternamente trabajadores, tesoneros, impulsores de sus tres hijos, yo el mayor, a ser personas de bien a través de estudios, la moral y las buenas costumbres. ¿Lo lograron conmigo? Me lo responderé en un tiempo más adelante. Agradecer con toda mi alma a dos jovencitas, si bien al comienzo de mi vida laboral juraron acompañarme para toda la vida, en el cumplimiento de órdenes superiores, partieron y me dejaron un hijo cada una, lo que me demuestra que aquellas promesas no fueron en vano. Hasta hoy el mayor me ha dedicado dos nietas y el segundo un nieto único varón. Su bisabuelita hoy me acompaña en este acto. Bendecir la posterior llegada a mi vida de Liliana, la mujer valiente que ha seguido mi camino por casi 40 años, ha aportado mis siguientes dos hijos, la mayor de ellos, una mujer casada, que junto a su marido nos han entregado el regalo de tres cariñosas nietecitas, las dos más pequeñas, mellizas. El varón, soltero aún, en su momento cumplirá su destino. Destaco en Liliana la virtud de haber logrado con mucha decisión y cariño juntarnos a todos y formar una verdadera familia. Gracias una y mil veces por ello. Das gracias por haber encontrado en mi largo peregrinar por el sendero de la Administración de Justicia superiores, pares, abogados y amigos que me han conocido y me han apoyado, impulsado, aconsejado, enseñado y por todo ello los respeto porque de este modo fui encontrando mi norte. Siento la tentación de nombrarlos, pero me contiene la prudencia y el temor de herir sus modestias. Solo puedo decir que algunos de ellos me acompañaron en el año 2001, cuando juré en esta Corte Suprema, y también lo hacen ahora, cuando me apresto al regreso pro al sur. Agradecer a la señora secretaria de esta Corte su aprecio y calidez para conmigo, como también al cuerpo de relatores en general, pero en especial a los que laboraron conmigo en la primera y segunda sala y reconocer las formidables cualidades que constaté en sus funciones. Agradecer con toda mi alma a los oficiales de la primera y segunda sala por el celo y dedicación de sus labores y en lo estrictamente personal, expresar públicamente mi gratitud por la asistencia que me prestaron en momentos difíciles cuando requería sangre con urgencia para salvar mi vida. Señor Presidente, debo dar gracias porque el tiempo de mi incorporación a este alto Tribunal de la República, el destino permitió fuera testigo presencial del ingreso de la mujer a los cargos más altos de la Judicatura Nacional,
con los mejores resultados. En mi corazón llevaré siempre el recuerdo de quienes fueron mi secretaria y mi conductor, a los cuales nunca podré compensar, menos olvidar, la preocupación permanente que tuvieron para hacerme fácil la tarea diaria y útiles cuando más los necesité. No podré olvidar que la acción oportuna y decidida de mi conductor facilitó en su momento la labor de los médicos en salvarme mi vida. Agradecer a todos los demás funcionarios que completan los cuadros administrativos, con especial énfasis en las digitadoras y digitadores de las salas, en particular a los de la primera y segunda. Sinceramente, no agradezco el vencimiento del plazo fatal, porque tengo que dejarlos. Para terminar, les deseo a usted, señor presidente, señoras ministras y señores ministros, lo mejor que la vida les pueda brindar. Yo, desde donde me encuentre, siempre lo recordaré con mucho respeto y mucho cariño. Gracias, señor presidente, por el regalo de esta ceremonia. Por haberse cumplido el objetivo de la audiencia, se levanta la sesión. Podemos saludar al ministro y los invitamos igualmente a un cóctel para que compartamos en la primera sala. Muchas gracias. Cheque. No.